Muy buenas tardes, bienvenidos. La globalización de la crisis, por supuesto, es inevitable. En tiempos de pandemia y a la salida de la guerra, es determinante que tengamos una situación angustiante en todo el planeta. No hay donde poner la mirada y decir, esta gente está bien. Nosotros vamos a hacer una recorrida, porque nos parece importante. Vamos a ver un informe. Primero, lo que la ONU está diciendo sobre la inflación, y después lo vamos a destacar de manera especial para que vayamos tomando nota de cómo está el mundo hoy. El precio de los alimentos ha alcanzado niveles nunca vistos en los mercados internacionales. La guerra en Ucrania ha sido la gota que ha colmado el vaso del incremento que registran desde hace meses productos básicos como los cereales o los aceites vegetales. Según la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, el índice de precios alcanzó en marzo los 159,3 puntos, con un alza del 12,6% respecto al mes anterior. Imaginen ustedes que la crisis determina que la inflación en el mundo sea, según la ONU, del 12,6% de promedio en el mundo. Es una situación tan irregular que en estos momentos conmueve las economías de cada uno de los países. Naturalmente ya sabemos lo que está sucediendo en la Argentina. Miren ustedes, para dar una vuelta, lo que pasa en México con el tema de la inflación. Marta es jefa de familia. Y en los últimos meses se ha visto obligada a cambiar su dieta, cocinando platillos con ingredientes más baratos. ¿Ya se siente nada más? Tratamos entonces de ir balanceando los productos para que no nos cause tanto gasto. La pandemia, el alza de los precios en la energía y combustibles, así como el conflicto bélico en Ucrania, mantienen la presión en la inflación a nivel mundial. En México provocó una crisis en los granos, poniendo en jaque al principal ingrediente de la cocina mexicana, la tortilla. En los 10 productos que más subieron en el mes de marzo en México está la tortilla. Y hoy yo digo que cada vez el efecto inflacionario está cada vez más cerca de nuestra mesa. La tendencia inflacionaria continuará impactando en los precios, por lo que los bolsillos de los mexicanos lo resentirán. Se ha puesto imposible de ser adquirido por los ciudadanos en México la tortilla, en la Argentina el pan, aquello que es elemental, que no puede faltar en la mesa de ninguna manera, porque si no estamos hablando de hambre. Y la inflación se está llevando a las nubes los precios de esos elementos que son indispensables para la vida, sobre todo de los más humildes, de los más vulnerables, que son millones y millones, tanto en México como en la Argentina. A veces ocurren algunas informaciones que parecen contradictorias, como que Grecia le pagó al Fondo Monetario Internacional así de una 2.000 millones que le debía el cuarto pago, etcétera. Quiero mostrarles a ustedes qué hizo Grecia para poderle pagar al Fondo Monetario Internacional, qué es lo que exige el Fondo Monetario Internacional, qué es lo que pide permanentemente. Por eso es que resulta una atrocidad tenerlos entre nosotros. Rebaja de sueldos y jubilaciones, impuesto solidario extra, impuesto a la propiedad, impuesto al comercio, 1.000 euros por local, quita de subsidios sociales, es decir, dejar a la gente prácticamente sin nada. Por eso pudieron juntar el dinero. Todo esto lo hacían para ir sumando lo que en algún momento seguramente le van a pedir también a la Argentina. Ya lo están reclamando, ya lo están pidiendo y ya estamos haciendo esfuerzos para poderle pagar la tremenda deuda que dejó el gobierno neoliberal. Ahora miren ustedes lo que pasa en Francia. Francia está en elecciones, los precios se van para arriba y esto está gravitando en el ritmo que se da de los discursos y de las expectativas, las estadísticas, las encuestas que están dándose en función de las elecciones del próximo domingo. La principal preocupación de los franceses es llenar su carro de la compra. La pérdida de poder adquisitivo es una preocupación mucho mayor que la guerra en Ucrania o el clima. A las afueras de Lyon, esta tienda de comestibles solidaria permite a los clientes más vulnerables comprar más barato, gracias a donaciones individuales al Banco de Alimentos y a los supermercados. Los precios de la energía han aumentado casi un 19% en un año. Aquí también las sanciones contra Rusia, uno de los principales proveedores de gas y petróleo de Europa, se notarán en los bolsillos. El gobierno ha introducido una serie de ayudas en las últimas semanas, entre ellas una reducción de 18 céntimos por litro de fuel y un bono energético de 100 euros distribuido a casi 6 millones de hogares. Queda por ver si esto influirá en el voto de los franceses. ¿Se da cuenta lo que ocurre en Francia? Cuando hablan aquí de los planes,
gustaría escucharlo de nuevo, pero espero que haya prestado atención. Están diciendo que distribuyeron en 6 millones de hogares franceses 100 euros. Es decir, 100 euros en cada hogar. Tenían que dar una pequeña ayuda, aunque más no fuera. Esta es la situación por la que atraviesa el mundo. Por eso la irrespetuosidad que existe en la Argentina con el tema de los planes, de la ayuda mínima que se tiene que dar a los más desamparados, es un absurdo generado por medios de comunicación corridos cada vez más a la derecha y por políticos que están cada vez más a la derecha. Por eso es que pueden sacar ventajas personajes como Le Pen, tan despreciable como es. Mire, le vamos a mostrar algo en instantes nada más que viene a reflejar claramente quién es Le Pen. Pero vayamos por partes. Vean esto que preparamos en función de la personalidad de Le Pen. Marine Le Pen has perhaps never been as close to power, the latest polls indicate. The leader of France's far-right National Party still wants to curb immigration and ban Muslim headscarves in public places. But she's focused her campaign on the cost of living crisis. It's the number one issue for French voters ahead of the war in Ukraine, the environment and health. Je vous conjure d'aller voter. I beg you to go and vote. There is no win unless you go and vote. To those who have given up on this citizen's gesture because of your anger, your disgust, disillusion or tiredness, I tell them I understand you. But right now, get back into your role of citizen. In the presidential election, you can't abstain. Take back control. Reprenez le contrôle. La desilusión, esto es lo que la derecha siempre aprovecha. Mire este título de La Nación. Marine Le Pen es xenófoba, de extrema derecha y apasionada por los gatos. Un dato muy significativo de las elecciones de Francia, el que nos da La Nación. Porque si es apasionada por los gatos, si quiere a los gatitos, por ahí es mejor persona de lo que podemos pensar de esta mujer que ha tenido conductas execrables respecto a los inmigrantes, a los pobres, a los negros. Una racista de pura cepa viene a ser Marine Le Pen. Mire a lo que se llega en instancias como estas. Macron no solamente pelea dentro con Le Pen, sino que tiene que pelear con la gente de derecha de afuera. ¿Se acuerda que ayer o antes de ayer escuchábamos al canciller, al ministro más importante de Polonia, hablar contra Macron en función de sus reuniones con Putin y cómo permitían que Putin hubiera crecido tanto y ahora tuviéramos la guerra? Es decir, se la estaba endilgando poco menos a Macron. Bueno, porque él está a favor de Le Pen. Veamos lo que le responde hoy Macron, todo en el marco de estas elecciones en Francia. Macron choca con Polonia tras llamar a su primer ministro un antisemita de extrema derecha. Ese antisemita de extrema derecha es uno de los hombres que más participa, más activamente, en los comentarios internacionales sobre la guerra en Ucrania. Y ahí ya vamos. Lamentablemente, los datos que llegan siguen siendo terribles y confusos. Confusos para determinar cuáles son las responsabilidades. La verdad está totalmente tapada, ocultada. Porque el periodismo de Occidente además mintió tanto que ya cuando no tenemos detalles que sean claros y concretos, nada se les puede creer. Han perdido toda posibilidad de que acierten con su información en el ánimo de la gente que los lee o los ve a través de la televisión. Miren ustedes lo que es este informe. Decenas de personas murieron el viernes en un ataque con cohetes contra la estación de trenes de Kramatorsk, ciudad del este de Ucrania. Centenares de habitantes aguardaban allí para salir de la región amenazada por una ofensiva rusa de gran envergadura en dirección a otras partes más seguras del país. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky calificó el ataque como un acto de maldad sin límites por parte de Rusia, a quien acusó de destruir cínicamente a la población civil. El jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, condenó con firmeza el ataque y denunció que Moscú quiere cerrar las vías de evacuación de civiles. El Ministerio de Defensa ruso negó el viernes haber lanzado un ataque contra la estación y dijo que las declaraciones de las autoridades ucranianas son una provocación y son absolutamente falsas. Las dos campanas, la falsedad de las informaciones
es una posibilidad, porque ¿cómo confiar en Zelensky? Aquí lo vamos a tener hablando de esto que presenta Ucrania como un ataque a una estación de tren, que no tiene nada de particular, salvo el horror de que allí había ciudadanos comunes y corrientes, no soldados contra los que se supone que tienen que combatir. Pero Rusia lo niega enfáticamente y hasta ahora, de todo lo que se ha discutido, siempre Rusia fue quien dijo la verdad y no Zelensky. De todas maneras, tenemos que esperar 2, 3 días, quizás una semana. Espero que no sea hasta nunca para conocer la verdad del horror que se está comunicando al mundo de este ataque, por ahora llamémoslo así, en una estación de tren. Російські військові ударили по вокзалу в нашому місті Краматорськ, по звичайному залізничному вокзалу, по звичайним людям, військових там не було. Люди, які чекали потягів, щоб виїхати на безпечну територію, ударили ракетами по людям. Є свідки, є відео, є залишки ракет, людей немає. La actitud de Zelensky es la de un hombre que actuó mucho tiempo en televisión. Él era capo cómico, hizo el papel de presidente y desde ese lugar saltó verdaderamente a la presidencia de Ucrania, como les hemos contado muchas veces. Pero todo lo que es su postura, su actitud, en cada uno de los discursos que pronuncia en distintos foros como el Congreso de Estados Unidos o el Reino Unido, tiene algo que al mismo tiempo le resta credibilidad porque hay una actuación, hay un acting evidente en todo lo que hace. De todas maneras, en esto que es tan horrendo de los ataques y de las muertes, insisto, es necesario que esperemos. Pero también miren ustedes cosas que suceden extrañas, hablando de actuaciones. Boris Johnson hablándole en ruso al pueblo ruso contra Putin. Россияне достойны правды. Вы достойны того, чтобы узнать факты. The atrocities committed by Russian troops in Bucha, Irpin, and elsewhere in Ukraine have horrified the world. Your president knows that if you could see what was happening, you would not support his war. But don't just take my word for it. All you need is a VPN connection to access independent information from anywhere in the world. Ваш президент обвиняется в совершении военных преступлений. Но я не верю, что он действует от вашего имени. Estamos en manos de una manga de locos, ¿eh? ¿Quién en Rusia se hizo cargo, prestó atención, pudo ver este discurso de Boris Johnson? Solo le permitió comunicarle a la población del Reino Unido y del mundo que él también es capaz de hablar ruso, leyéndolo, pero y no lo hizo mal, evidentemente. Pero están locos, como Biden. Mire lo que dice Biden sobre la guerra. Cada día más muerte, más exilio. Pero ellos siguen metiéndole leña al fuego. Enormes troncos para que arda todavía más Ucrania. Dice, el ataque a una estación de tren ucraniana es otra atrocidad horrible cometida por Rusia. Él ya lo da por hecho, golpeando a civiles que intentaban evacuar y ponerse a salvo. Si uno no supiera todo lo que ha mentido Estados Unidos y Biden antes y ahora en esta guerra, continuaremos con nuestra asistencia de seguridad y entrega de armas para ayudar a Ucrania a defender a su país. ¿Para qué quiere armas? ¿Más armas Ucrania? ¿Qué puede hacer en la diferencia tremenda que hay de ejércitos? Esto es prolongar la guerra, prolongar la responsabilidad que Zelensky ha asumido frente al mundo occidental de mantener una guerra que a ellos les va a costar mucha muerte y exilio, pero que a Estados Unidos le permite ganar fortunas con respecto a Rusia por el decaimiento internacional de Rusia, por el tema del gas, por el tema del petróleo, por todo lo que ya sabemos y hemos comentado en muchísimas ocasiones. Es decir, la solución que da él, o la que da Joseph Borrell, otro animal de esta política de locos que nos obliga a pensar en qué manos estamos verdaderamente, también este hombre de la Unión Europea hablando fervientemente por mandar armas a Ucrania. And the important thing is to continue putting pressure on Russia and continue supporting Ukraine. Zelensky had a lot of support, but what he really needs is more arms. Less applause and more arms. Good words, good, but the important thing is practical issues. More resources, more military capabilities to resist the Russian aggression,
more isolation of Russia in the international community, more sanctions. Qué cómodo, él se va a acostar en un lugar tibio esta noche, pero fomenta la guerra. Hasta de palabras mandemos armas, más armas, que tienen que manejar los ucranianos, que son mucho menos, que tienen un ejército mucho menos poderoso. ¿Por qué no mandan hombres? ¿Por qué no van a la guerra directamente, como le hicieron creer al pobre Zelensky? OTAN y los Estados Unidos, un juego diabólico y peligroso, el que iniciaron y que ahora los tienen, una guerra a la que solamente pueden sacarle ventajas ellos, pero no Ucrania. Y tampoco Rusia. Es decir, los perdedores son los que están en la guerra, ambos, por distintos caminos y motivos. Los que ganan son aquellos que en estos momentos, como Estados Unidos, está especulando con todo lo que significa la caída de Rusia en ese mundo bipolar, aunque también está China para considerarla entre las grandes potencias. El ministro del Interior de Rusia está diciendo que no fueron ellos los causantes de la muerte en la estación de tren. Появляется новая реальность, когда однополярный мир безвозвратно уходит в прошлое, и когда складывается многополярная реальность. Это объективный процесс, его невозможно остановить. Реальность, в которой будет не одна держава править, а в которой необходимо договариваться между всеми ключевыми государствами, которые сегодня имеют решающее влияние на мировую экономику, на мировую политику. Una de las realidades a observar es que Estados Unidos pensó que se había quitado de encima para siempre el final de la historia, Fukuyama y todo esto, a los rusos. Y aunque los rusos no volvieron comunistas, sino tan capitalistas, capitalismo de Estado, pero capitalismo al fin, como Estados Unidos, y creció económicamente de una forma increíble en estos últimos 20, 25 años, se convirtió otra vez en un rival al que hay que azotar de nuevo en la consideración que tenga el resto del mundo. Y entonces quieren esa unipolaridad del universo. Trabajan para esto. Bueno, las consecuencias hasta las estamos pagando en la Argentina con el voto de ayer del que vamos a hablar. Pero antes mire esta expresión de uno de los políticos españoles más interesantes, Juan Carlos Monedero, que un amigo que ha estado aquí en los estudios de C5N conversando con nosotros, decir pobre Europa. Y yo creo que dice pobre Europa en función de en qué manos está la pobre Europa. La Unión Europea, pobre Europa, se ha sumado al belicismo. Se ha sumado al bloqueo de países, se ha sumado al reconocimiento de presidentes autonombrados en una plaza, se ha sumado a las sanciones. Y cuando Estados Unidos, por ejemplo, decide finalmente reconocer al presidente Maduro, ¿alguien cree que ha consultado a la pobre Europa? Pobre Europa, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Tan cerca de los Estados Unidos, como se puso el gobierno de la Argentina, justo después, semanas nada más, transcurridas del autorreproche que se hacía al presidente Alberto Fernández de estamos demasiado dependientes siempre de Estados Unidos y del Fondo Monetario Internacional. ¿A quién se lo dijo? No a cualquiera, se lo dijo a Putin. Y ahora la Argentina, sin ninguna prueba, sin ningún elemento convincente, vean ustedes que tenemos las dos campanas hasta de cadenas de televisión internacionales que no se animan ya a jugarse por la primera información que viene de Ucrania, que viene de Zelensky, porque han mentido demasiado. Pero el gobierno argentino votó de acuerdo a lo que quiere Estados Unidos. Aunque Estados Unidos tuvo una leve derrota, si se quiere, en la votación de ayer, porque perdió más de 40 votos con respecto a la anterior. Giro político, dice Clarín, celebratorio, pero también impiadoso, porque marca, contento porque Argentina cambia su actitud respecto a Rusia, pero marcándole que había hecho antes. Ahora Argentina vota suspender a Rusia de un organismo clave de la ONU. Es una tristeza, es efectivamente ponerse en línea con Estados Unidos en ese mundo unipolar. Y lo decimos de esta manera, porque nadie del gobierno argentino puede decir esto es así. El ataque al hospital famoso y dolorosísimo de niños que en un principio creímos que era como decían, era una falsedad. Después de esa falsedad vinieron tantas otras.
Empecemos a recordar algunas de ellas. ¿Se acuerda el tanque ruso que ataca un autito en Kiev y que fue ubicado por todo el mundo occidental como un ataque de un tanque ruso a un auto? Juegan con la posibilidad de que el mundo se haya vuelto imbécil. ¿Qué hacía un único tanque ruso dentro de Kiev dando vueltas? Estaba de paseo. Y sin embargo se animaron a decirlo. Ante ese panorama, el gobierno argentino, en una respuesta internacional de la que no sabemos cuáles son las responsabilidades, por eso decimos en general, el gobierno argentino vota en contra de Rusia, pese a lo dicho, pese a que no tiene pruebas, y tan solo porque esto va bien con Estados Unidos y lamentablemente presumo también contra Clarín. A veces pienso que el gobierno dice, ¿quiénes van a criticar tal decisión? Si no votamos con Estados Unidos, si nos abstenemos como dignísimamente hizo México, o si votamos como votó Bolivia, y nos van a matar los grandes medios, etcétera, no van a volver locos. En cambio, si votamos a favor de lo que quiere Estados Unidos, nos van a criticar desde 5N, algunos, etcétera. No es tan grave. Eligen eso. Porque de otra manera, ¿cómo se dio la elección? Me gustaría preguntárselo a Argüello, por ejemplo. ¿Cómo se dan estas circunstancias en las cuales la Argentina tiene que votar en línea con Estados Unidos? ¿Por qué? Sin ningún elemento y ninguna prueba. Atilio Borón tiene una idea al respecto. El desafortunado voto de la Argentina en la Asamblea General de las Naciones Unidas, por el cual se suspendió la participación de Rusia en el Consejo de Derechos Humanos, tiene una enorme similitud con la doctrina Irursum. En el terreno internacional no había un antecedente tan claro. Rusia fue suspendida en base a rumores, noticias de la prensa, informaciones que aparecieron en redes sociales, pero no de ninguna manera en función de un informe oficial de un organismo reconocido por Naciones Unidas, lo cual constituye una monstruosidad jurídica, porque Naciones Unidas no puede suspender a un miembro, y además un miembro como Rusia, que es parte del Consejo de Seguridad, sin la base de un informe fehaciente, independiente y producido por la propia organización. Argentina quedó muy mal parada con el país que primero acudió a nuestra ayuda cuando estalló la pandemia del COVID-19 y nos mandó las vacunas Sputnik. Pasan estas cosas. Justamente, es una dolorosísima contradicción. Mientras la empresa que propugnaba la embajada de Estados Unidos exigía al gobierno argentino ponerse de rodillas, aceptar cualquier cosa para entregar esas vacunas, que igual hubieran demorado y no hubieran llegado nunca, Rusia las estaba dando, las estaba ofreciendo en una batalla campal contra el mundo entero. Esto estuvo muy bien antes. ¿Por qué este cambio, ese giro, como le dice Clarín? Y bueno, será por las presiones, la embajada, Estados Unidos, Clarín, todo esto actuando para que finalmente se dé un paso que es un bochorno, como dice con su notable conocimiento internacional Atilio Borón. Mire lo que pasó en Bolivia. En Bolivia votó lo que ya sabemos en contra de Estados Unidos. Dice el diario Página 7 que está a la derecha de Hitler. Expulsan a Rusia del Consejo de Derechos Humanos y Bolivia la apoya y se alinea con dictaduras. El Kremlin recibió el apoyo de los regímenes y da cuenta de todos los países, pero fundamentalmente va contra Bolivia. ¿Qué responde el gran Evo Morales? Esto que vamos a leer, que vamos a compartir ahora con ustedes. Políticos de derecha, operadores y conspiradores del golpe intentan con campaña de mentiras obligar a Bolivia a alinearse y someterse a Estados Unidos. Son agresivos con el pueblo, pero sumisos a la cultura de la muerte, de la invasión y del intervencionismo y armamentismo de Estados Unidos y de la OTAN. Perú en una crisis que a veces da la sensación de ser perpetua. Desde antes de que empezara a gobernar Castillo, desde el momento en que no le querían reconocer que había ganado las elecciones, cuando acusaban de fraude siendo ellos los que querían cometer el fraude, desde Vargas Llosa y Fujimori mintiéndole al mundo, ya querían que Castillo no asumiera. Después Castillo pudo hacerse presidente y toda la semana, un calco, ¿cuántas veces usted escuchó piden la destitución del presidente Castillo en Perú? Es tremendo lo que sucede. Vamos a ir
al encuentro de Mauro Fulco, después de leerles que Perú, como titula El País de España, es el país de la crisis perpetua. La nación andina lleva un lustro sumida en la inestabilidad institucional, claro, porque antes de Castillo, todo lo que se vivió fue tremendo también para el pueblo peruano. Agravada con la llegada de Pedro Castillo, bueno, naturalmente el país entiende que agrava un problema que venía de antes de la peor derecha, lo agrava a un gobierno que se pretenderá inclusivo, que todavía no pudo hacer prácticamente nada. ¿Qué más tenemos de esta nota? El Congreso, controlado por la derecha, maniobra desde noviembre para destituirlo. Castillo, un hombre que siempre aparece con un sombrero con el que reivindica la diversidad cultural del país, podría enfrentar el mismo destino trágico que sus predecesores en el cargo, que acabaron censurados en la cárcel o quitándose la vida, habla de Alan García. Está en Lima, Mauro Fulco. Qué gusto saludarte, Mauro, para que nos cuentes lo que allí está ocurriendo ahora mismo. Buenas noches, un abrazo. Hola, ¿qué tal, Víctor Hugo? Muy buenas tardes aquí para nosotros, que son 2 horas menos. Estamos en la Plaza San Martín. Este es el epicentro donde se suelen congregar las marchas. De hecho, desde aquí partió la marcha del martes, que derivó en el posterior toque de queda, la marcha violenta que se dio a conocer o cuyas imágenes se difundieron en todo el mundo. Pero hoy, bueno, mañana hay una marcha convocada, pero hoy, en este momento, se vive una situación distinta aquí en esta plaza. Hoy por la tarde el presidente Pedro Castillo estuvo en Puno, que es el interior del país, y desde allí brindó unas declaraciones muy interesantes. Dijo que todas las avenidas del país están abiertas para marchar, dijo que todas las plazas del país están abiertas para debatir política, pero que no va a tener contemplación con aquellos que vayan a hacer desmanes en forma deliberada. Y aquí se está viviendo una situación tal como fuera el ágora griega, Víctor Hugo. Vemos dos grupos distintos debatiendo política. Tan simple y tan complejo como eso a la vez. Un grupo llamado Peruanos en el Exterior, otro grupo llamado El Pueblo que Habla. Son dos grupos con dos interlocutores visibles que debaten política, apoyan al presidente Pedro Castillo y tratan de explicarle al pueblo lo que está ocurriendo respecto de la manipulación mediática, respecto del aumento deliberado de precios, respecto de un montón de otras cuestiones que se están viviendo aquí en el Perú y que luego tienen su correlato en la calle. Esto es muy interesante. Dos grupos debaten política como en el ágora griega, Víctor Hugo. ¿Da la sensación de que hay un poco más de tranquilidad, Mauro? Hoy por lo pronto fue una tarde, una jornada muy pero muy tranquila. Ayer hubo una marcha en apoyo al presidente Pedro Castillo. Nos vamos una jornada antes para atrás. El martes fue el día de la manifestación masiva y violenta. Hoy no pasó nada a nivel popular, a nivel social. El presidente, recordamos, está de gira por el interior. Ayer estuvo en Huancayo, hoy estuvo en Puno. Hay anuncios, se bajan los impuestos a la canasta básica. Hay medidas que se están tomando concretamente. Anteriormente usted, Víctor Hugo, mencionó el posicionamiento del Congreso. Hay que decir que el Congreso anoche a última hora votó un exhorto para que el presidente diera un paso al costado. Otra vez el Congreso se opone a la presidencia de Pedro Castillo. También hay que decir esto, un exhorto no significa nada. Los efectos reales no es un motivo de destitución, no es nada más que le piden al presidente que renuncie. Esto por ahora no está ocurriendo. Mañana va a ser una jornada inquieta aquí en Lima. Hay una marcha congregada en este mismo lugar donde ahora se está debatiendo, donde ahora se está hablando de política, donde ahora los ciudadanos participan y preguntan y tratan de sacarse las dudas. En este mismo lugar, mañana se va a congregar una marcha que promete ir hasta el Congreso Nacional para pedir la destitución del presidente. Qué bien, Mauro, qué bien. Muchas gracias. Vamos a ver a continuación lo que Mauro estaba hablando de grupos que opinan distinto. Para que usted lo vea mejor, cuáles son los argumentos de un lado y otro, tomamos el trabajo de nuestro compañero de esta manera. Ah, vivir acá en Perú estos días ha sido pero desastroso. Todos nos han llevado más, han destruido todas las pistas, más trabajo han dado al Perú. La verdad que ahorita las cosas también están carísimas. Más bien queremos que salga Castillo y que entre otro a gobernar. Acá existe un problema.
hay prejuicio racial, discriminación. No aceptan un presidente andino, de rasgos andinos como él. No aceptan un presidente que venga de arriba, de las provincias. No lo aceptan. Todo ha subido y sube por cantidades. Antes subía 50 céntimos y no lo sentíamos. Pero ahora sube de 5, 4, 10, 20 y es demasiado. Él tiene buenas intenciones, pero su contorno es el que yo creo que le lleva mal, porque mucho desacierto. Él dice una cosa y después sale otra cosa. Yo no voté por el presidente, pero uno ya, como él está de presidente, uno hay que apoyarle, ¿no? Pero ahorita, como estamos viendo, en verdad, todo está mal. Como dicen las señoras, que son comerciantes, han querido votar para ver algo mejoría en el país, pero no se ve, ¿no? El presidente se debe ir, porque nos está matando de hambre. Todos los días las cosas sube. O sea, la economía está mal. Faltaste la plata. Todos muy enfermos y no hay dinero. Quiero compartir con ustedes ahora un testimonio muy interesante. Ricardo Gareca, un hombre muy aprobado en el mundo del fútbol por su calidad humana, hablando en una conferencia de prensa de la situación de Perú. Vean cómo lo hace. Lo único que quiere el pueblo es trabajar. Lo único que quiere el pueblo es trabajar. Es trabajar, que le den la posibilidad de trabajar, que le den la posibilidad de crecer. Esencialmente de crecer a los jóvenes, a la gente, a los que salen a buscar el día a día el trabajo. ¿Por qué? Porque ustedes mismos lo dicen, tienen más del 60% de informalidad. Cuando hay más del 60% de informalidad, hay que ir a trabajar y hay que buscar la diaria, porque no hay para comer. Entonces, lo único que uno desea es precisamente es que el pueblo, que la gente tenga acceso a todas esas posibilidades. Y es una tarea de todo. Es una tarea de ustedes también. Ustedes tienen que estar comprometidos, que son los que informan y son los que dicen lo que está ocurriendo, lo que está pasando. La responsabilidad del periodismo es aquello a lo que recurre como consejo, como sugerencia, Ricardo Gareca. Vamos a hablar muchísimo ahora de lo que está pasando en la Argentina, que no es poca cosa, por cierto. Nos esperan 3 minutos y estamos con lo que sucede en el país. Están los que se la llevan toda y están aquellos a los que le quitan todo. Axel Kicillof se refiere justamente a este tema, el de la distribución, que es un atraso muy grande otra vez en la Argentina, después del gobierno neoliberal y todo lo que pasó con la pandemia, fue necesario recomponer, y todavía no se consiguió, todo el tejido social. Esto se hace posible solamente cuando hay distribución. No alcanza para nada con el crecimiento. Usted cuando escucha crecimiento y no le ponen al lado la palabra distribución, piense que no le ha servido al pueblo prácticamente para nada. Entonces, vale la pena escuchar esto que dice el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Además de crecer, tiene que distribuirse de manera justa. Nosotros necesitamos producción con inclusión social y cuidado del ambiente. Pero es un poco lo que nos enseñaron Néstor y Cristina, que no alcanzaba con crecer para que después la riqueza naturalmente se distribuyera y llegara por derrame hasta los sectores populares o los sectores más vulnerables. Eso no existe. Entonces, desatender la distribución atendiendo solamente el crecimiento y el enriquecimiento con concentración, con endeudamiento, con fuga, que son todo parte de lo mismo. La única forma en este país, en esta provincia, de sostener durante largos procesos y durante mucho tiempo el crecimiento es a través de la distribución del ingreso. La inclusión social. La CELAC, Alfredo Serrano Mancilla, dice que Argentina, tan rica, es afuera como pobre adentro. En 2020 los activos en el exterior sumaron 400.000 millones de dólares. Un poco menos de 90.000 están declarados ante la agencia tributaria. Una cifra ligeramente superior al Producto Bruto de ese mismo año y unos 120.000 millones de dólares más que los activos que los extranjeros tienen en la Argentina. El dinero es de unos pocos. Es dinero que no invirtió ni generó empleos ni fábricas en el país. Es dinero en gran parte improductivo. Es dinero fugado, evadido. Es dinero que demandó divisas y debilitó el peso. Y así generó inflación. Ese dinero afuera explica, dice CELAC, la pobreza adentro. Ruther Bregman, un historiador holandés que es muy respetado en el mundo Davos, por ejemplo,
también explica esto, a ver si lo podemos entender. This is my first time at Davos, and I find it quite a bewildering experience, to be honest. I mean, 1,500 private jets have flown in here to hear Sir David Attenborough speak about, you know, how we're wrecking the planet. And I mean, I hear people talk in the language of participation and justice and equality and transparency. But then, I mean, almost no one raises the real issue of tax avoidance, right? And of the rich just not paying their fair share. I mean, it feels like I'm at a firefighters conference and no one's allowed to speak about water. We can talk for a very long time about all these stupid philanthropy schemes. We can invite Bono once more, but come on, it's we got to be talking about taxes. Yeah, that's it. Taxes, taxes, taxes. All the rest is bullshit, in my opinion. Qué bueno cuando dice lo de las tonterías filantrópicas, lo que hemos hablado de algunos empresarios que evaden impuestos, pero después hacen museos, una exposición, una contribución cultural, y encima la gente los aplaude, y por ahí el Ministerio de Cultura de este gobierno, de cualquier gobierno, les agradece qué generosos que son, y nos están estafando, nos están robando en nuestra mismísima cara en forma permanente. Mire cómo ocurre el tema de la deuda y el pago de la misma. ¿Por qué tienen la responsabilidad aquellos que fugaron el dinero en los tiempos de Macri, cuando se contrae la deuda? Argentina tiene una deuda del 82% del Producto Bruto. El 74% de esa deuda se encuentra en moneda extranjera. Esto es parte de la brillante exposición en el Senado de antes de ayer de la doctora Julia Estrada. Formación activos externos, 86 mil millones. Superávit comercial, 6 mil millones. Milloncitos. El superávit no alcanzaba para financiar la salida de capitales. Por ende, los dólares salieron de la deuda. Había que tomar deuda para que pudieran sacar los dólares. Son unos fascinerosos. Son unos ladrones. Y no son de guante blanco, porque ahí le estamos mostrando con esta placa. Nos damos cuenta, los ladrones de guante blanco consiguen que nunca se note. La deuda 2016-2019, tiempos de Macri, 200 mil millones de emisiones brutas. En la suba del stock, 100 mil millones de dólares. Y algo más, en 2017 el blanqueo de Macri logró que se declaren 113 mil millones por personas humanas con bienes en el exterior. Solo se registraron 60 mil millones en AFIP. Fíjese la diferencia. Por personas humanas residentes en Argentina con bienes en el exterior. En declaraciones juradas posteriores, esas personas humanas dejaron de declarar bienes. Encima nos encontramos con verdaderos tipejos. No me gusta el término, no es ni académico. Pero cuesta mucho respetarlos porque hacen tanto daño, tienen tanto, pero tanto poder. Este Funes de Rioja, que en medio de toda esta situación, de lo que le mostramos del mundo, de que se desfonda, de que Francia está dando un bono de 100 euros a 6 millones de hogares, porque la situación no se sostiene, porque en medio del frío, a la salida del frío, están pasando demasiado hambre. En medio de todo esto, ellos se permiten decir, representados por este che pibe de Roca y de Mañeto, Funes de Rioja, no, el bono de ninguna manera. Creo que no es ni necesario ni conveniente. Están las paritarias abiertas. En el sector industrial, entre marzo y junio-julio, se renuevan las paritarias. Paritarias que, por otro lado, ya vienen con cláusulas de revisión. Por ende, de ninguna manera es necesario ningún tipo de bono o refuerzo. De ninguna manera es necesario ningún tipo de bono o refuerzo. ¿Qué hacemos? Me parece que, como señaló Parrilli en IP, nuestro canal colega, vale la pena considerar que Funes de Rioja no va a ser un aliado del gobierno. Es decir, estar en línea con Funes de Rioja para manejar el país sería un error. Hay funcionarios de nuestro gobierno que, si creen que van a solucionar el problema salarial de los trabajadores argentinos siguiendo los consejos de Funes de Rioja, y me parece que a mal puerto van a llegar con ese barco. Si creen que van a solucionar el problema salarial de los trabajadores argentinos siguiendo los consejos de Funes de Rioja, y me parece que a mal puerto van a llegar con ese barco. Yo creo que lo que han hecho tiene un sabor a muy poquito, y me parece que deberían tomarse medidas más enérgicas, decisivas, para mejorar la capacidad adquisitiva. Es que lo otro no puede ser. No hay manera de entenderlo.
Funes de Rioja es un personaje detestable para aquellos que queremos que el pueblo lo asistan de una manera respetuosa en cuanto a las necesidades. Y si no, declárenlo pueblo no argentino, por como estas personas piensan. Como son atroces, hay que tener una energía que se trasunta en este discurso que compartimos con ustedes ahora. Cuando la pandemia arreciaba, cuando no se podía salir de las casas y no se podía ni trabajar, ahí también estuvieron los trabajadores y las trabajadoras que se dieron parte de su salario en medio de la pandemia. ¿Qué les pasa ahora que no hay pandemia? ¿Qué les cuesta tanto largarle a los empresarios un mango más a trabajadores y trabajadoras que en la pandemia lo dieron todo, incluso dispuestos a ganar un poco menos? Entonces, como dice Feletti, lo que corresponde es bajar líneas muy claras, tanto dentro del gobierno como para ese afuera, que tiene a Funes de Rioja sentado a una mesa de negociaciones en la que lo único que quiere es sacar ventaja para ir corriendo a Roca y decirle, mire lo que conseguí, no va a salir el aumento, no va a salir la reforma laboral si no es con lo que nosotros queremos que ocurra. Es decir, van esos chepibes, esos lobistas, corriendo con la buena información que recogen en el gobierno. Esperemos que no sea así, que se fije, como señala Roberto Feletti, por parte del gobierno, una continuidad de líneas claras. Vos no estás acá para convalidar una asignación de recursos que haga el mercado, por lo menos yo no. Mira, yo creo que, insisto con el tema de política económica, estamos en un mundo muy difícil y acá el Ministerio de Economía tiene que bajar líneas claras de política económica que reduzcan esta volatilidad y preserven ingresos populares. Si no, esto se va a poner feo. Son muy feos. Esto es lo que pasa. En 10 días se explota porque no da para más el preocupante diagnóstico de un dirigente por la falta de gasoil. Se llama Jorge Scopa, este individuo, presidente de la Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas. Pidió una solución a los problemas que afectan a la actividad. Eso ya están diciendo, en 10 días explota todo. ¿Se acuerda la nota de Dietrich? La nota, por así llamarle, realizada con un transportista que decía, quiero que reviente todo, ahí están trabajando ellos para que reviente todo. Y según Pablo Moyano, que algo entiende en materia de costos de gasoil, etcétera, dado que él maneja una empresa, un sindicato que tiene que ver con los transportistas, esto no es así como están queriendo denunciarlo. Ayer no explicaba el ministro Guzmán que es una especulación de un sector que ha ganado muchísimo dinero. Los camioneros afiliados a nuestra organización no dicen lo mismo. Pero bueno, es parte de todo un ataque sistemático que hay contra el gobierno nacional, ¿no? Justo cuando el gobierno quiere o intenta subir retenciones a algunos productos de que exportan el grano, salen con esta media fuerza. Ojalá que no se llegue. Dicen que hay capacidad de combustible para la gran cantidad de camiones. Ojalá que no se llegue a esta situación. ¿No hay faltante de gasoil, por lo que usted dice que le refieren sus afiliados? No hay. Si no, somos los primeros en parar. No hubieran comunicado. Creo que algunos sectores todavía siguen provocando una cierta desestabilización al gobierno. ¿Por qué se pelean con la verdad tan insistentemente? Porque después, a la larga, la misma se va conociendo. Miren los precios en dólares de los granos en Chicago. ¿Qué es lo que no les gusta? Están ganando dinero en la pandemia, ganando dinero durante la guerra todavía mucho más. Subieron 32% en el primer trimestre los precios en dólares. ¿Qué es lo que no se bancan? ¿Qué es lo que no les satisface? ¿Qué es lo que no les alcanza? 44% mejoró el margen en el primer trimestre con el trigo. Pedro Peretti, entrevistado por la gente de Rock and Roll, de Nacional Rock, con Lautaro Mailín, Victoria Canenciales y Anabela Sánchez, conversó con Pedro Peretti. ¿Qué es lo que no se bancan, Pedro? Muchos sectores de la sociedad argentina, la derecha, el campo, los grandes industriales, no se bancan que haya un Kirchner en el gobierno. No se lo bancan. Que hay una actitud golpista en la República Argentina que anida en la justicia, que se articula a partir del campo, cuyo único objetivo es sacar del gobierno a Alberto y a Cristina. Esa idea de que no puede haber un Kirchner en el gobierno también la tiene el Fondo Monetario Internacional. Pesadilla que es para los sectores de derecha que haya gente y dirigentes que defiendan los intereses nacionales y populares.
El drama social es tan grande que usted ve lo que pasa en Francia. Para asegurarse un poco de las elecciones, Macron tiene que dar bonos, repartir dinero, porque están muy mal. Y esto sucede en todos los países, lo hizo Biden en los Estados Unidos, un poquito después del esfuerzo magnífico que hizo el gobierno durante la pandemia de poner dinero en el bolsillo de la gente. Aunque fuera insuficiente, era mucho más del que podrían haber tenido si no había una asistencia del Estado. Y se defendió a las empresas, y usted sabe todo lo que se sostuvo, ese andamiaje, para que ahora, si se pone las pilas el gobierno, se pueda andar, se pueda caminar hacia un proyecto que termine con un año que sea, en vez del desastre que anuncian los que se la llevan toda, sea una posibilidad de una mejor vida para millones de argentinos. Estamos esperando por eso. Pero mientras tanto, si no se consigue, la derecha está al acecho. Está como un puma sobre la roca para tirarse encima de la víctima. Y la víctima es nada menos que el pueblo. Esto pasa con Trump, que está esperando que se caiga Biden, con Le Pen, que le descuenta votos aunque no vaya a ganar a Macron, pero cada día está más cerca la derecha, con Vox, que tiene un ascenso fulgurante en la política española, y así sucesivamente. Acaba de acontecer otro tanto si el gobierno fracasa. Mírelo a Trump con Macri. Esta es una fotografía que tiene sabor de campaña. Macri piensa que si a Trump le va bien en los Estados Unidos, en vez de ser el loco bravo que el propio Macri decía de Trump, se acordará de eso, no, es un personaje extraordinario, y ahí están posando con aquel hombre que lo dejó pagando, ¿se acuerda? Vale la pena si lo tienen a mano, yo pido cada cosa sobre la marcha, ¿se acuerdan cuando lo dejó pagando? Ahí está, bravo. Está conversando Macri, que pone cara de canchero. Se va a Trump. Donald, caramba, ¿qué hago ahora? Bueno, voy a mirar acá, ¿habrá alguna piedrita para patear o algo por el estilo? Bueno, parece Biden el otro día, ¿se acuerdan? Desorientado, cuando iban a saludar a Obama y a él lo dejaban pagando, como suele decirse. Pero en 2016, la explicación que se daba entonces sobre la victoria de Trump que acababa de ocurrir, será la misma que tengamos que recoger si en efecto gana Trump, si gana el sector de la derecha en la Argentina, si ganara Le Pen en Francia. Van por estos caminos. Fíjense lo que acaba de suceder en el país y en la economía más importante del mundo, señoras y señores. Acaba de ganar alguien que hace del proteccionismo de sus trabajadores, de sus empresas, pero fundamentalmente de sus trabajadores y de su mercado interno, una bandera. Porque, a ver, no engañarse, señores, el que crea que ganó el Partido Republicano en Estados Unidos está equivocado. En Estados Unidos ganó alguien que representa la crisis de la representación política producto de la aplicación de políticas neoliberales desde el consenso de Washington. ¿Cómo van a hablar de voto racista de una sociedad que hace 8 años votó al primer presidente afroamericano y lo volvió a reelegir a los 4 años? No. Lo que el pueblo de Estados Unidos está buscando, y lo está buscando aparentemente ya desde la propia elección de su primer presidente afroamericano, es alguien que rompa con un establishment económico que lo único que les ha causado es pobreza, desalojos, pérdida de sus casas, pérdida de su trabajo. Eso es lo que pasó. Y eso es lo que volverá a pasar si fracasa nuevamente, por ejemplo, el gobierno argentino. La derecha está ahí al acecho con esa pobre gente. Uno dice Bullrich, ¿a vos te parece? Piensa en Macri y su incontinencia. Piensa en quién más, Rodríguez Larreta. Es un equipo muy modesto en lo intelectual, en lo moral, en lo ético, en lo humano, por donde usted quiera, pero a veces se gana no por lo que se tiene, sino por lo que nosotros no tienen o no han hecho. Por eso queda 1 año y 9 meses, habría que aprovecharlo con una gran energía, con una inmensa energía, con una gran capacidad para jugarse. Claro, si vamos por el lado de lo que fue el voto contra Rusia,
en realidad a favor de lo que dice Estados Unidos por ese lado, yo no creo que por ese lado sea que se puede levantar cabeza. Y mucho menos todavía atacando a los sectores pobres, estigmatizándolos, persiguiéndolos. A mí me gustó esto que dice Máximo Kirchner, de no dejarse llevar por los que persiguen, a los que necesitan un plan, a los que hacen un piquete, a los que tienen que salir por desesperación. ¿Verdaderamente se piensan que es divertido hacerlo? La batalla cultural es interminable. Nos quedan unos pocos minutos. Ya está lista la señora Daniela Ballester para presentar su debate abierto. ¿Sola? Sí, no está Antonio Fernández Llorente. Entonces, el abrazo siempre. En la continuidad de la programación de C5N. Quiero invitarlos a ver lo que Malvinas deja también en Inglaterra. Esta opinión del diario The Guardian es impresionante. Por eso es que no hay que perder la esperanza. Por eso es que hay que seguir luchando. Todo lo que entregó el gobierno neoliberal para ver si hacía negocios con Londres fue una gran traición. Mire The Guardian, es uno de los diarios más importantes de Inglaterra y del mundo. La soberanía británica sobre las Malvinas es una absurda resaca imperial que debe terminar. Lo hacen tomando un libro de la guerra de 1982, aquella que hoy nos trae un recuerdo. Se cumple un aniversario de la muerte de Margaret Thatcher. Que Dios la tenga donde corresponde. Vamos a recordar lo que fue el ataque al Belgrano, porque esta es una infamia muy grande, nunca denunciada por los medios locales, tan preocupados de ver quién ataca a quién en la guerra, por ejemplo, de Ucrania. It was not sailing away from the Falklands, it was in an area which was a danger to our ships and to our people on them. Outside the exclusion zone. But it was in an area which we had warned. At the end of April, we had given warnings that all ships in those areas, if they represented a danger to our ships, were vulnerable. Se sabe que esa mujer estaba mintiendo, pero contemos algo que nos hace bien para el final. Recuperaron la cédula de soldado y un rollo de fotos del veterano de Malvinas Edgardo Esteban, guionista de una gran película que evoca la guerra, y un hombre que dirige hoy día el Museo Malvinas, un periodista, un hombre ejemplar, un veterano de Malvinas que amamos profundamente. Y esto es una anécdota, parece chiquita, para él es la vida misma. Quiero agradecerle a Javier González, a Chuso, aquí en la cámara, a Ramón Pérez, que nos ha acompañado. Muchas gracias, Ramón, por la buena onda. Y, por supuesto, a Anabela Sánchez, Federico Ferro, Julián Capazo, Juanpi Montes Onganía, de la dinastía de Charlie, de Charlie Montes Onganía. Amigos, nos reencontramos el lunes. Buen fin de semana. Hasta entonces, si Dios quiere.